Amigos y amigos de Línea Directa, aquí nuevamente con ustedes, Ofir Damián, platicándoles sobre temas de la Tierra Caliente. Ahora, en este día, quisiera a todos ustedes platicarles sobre algo que tal vez, si son de Tierra Caliente, ya lo han probado o tal vez han escuchado hablar de él, del pan de baqueta. No pueden ser ustedes calentanos si no han escuchado hablar o haber probado el pan de baqueta. El pan de baqueta se hace en el municipio de Tlapehuala. El pan de baqueta tiene su nombre, vamos a empezar por ahí. Su nombre se origina pan de baqueta porque la baqueta anteriormente, cuando ya se ponía la masa que se le echaba la levadura y que se iba a inflar, en esas palabras, porque no tenemos los términos de lo que es la panadería, que se iba a venir, dicen algunos panaderos, la ponían en lo que eran unas piel de vaca, en unas camas, y colocaban la harina ya sobre esa piel de vaca, y entonces por eso en algún momento el pan se llegó a llamar pan de baqueta. El pan de baqueta tiene una particularidad: el verdadero, el original, el verdadero pan de Tlapehuala, su sabor lo obtiene del amasado a mano. Esa es una de sus principales características, que está amasado a mano, no es con máquina, es completamente a mano. Otra de sus características del pan de baqueta es que es en un horno de barro con piso de tabique. El pan de baqueta que se hace en un horno industrial o actual de gas ya no va a tener el mismo sabor o la característica que es el pan de baqueta tradicional. El pan de baqueta se tiene que hacer en un horno de barro con un piso de tabique y no se utilizan hojas de metal para poner el pan. El pan va directamente al piso de tabique y es así como se cose. Por eso, cuando ya sale el pan de baqueta, ya horneado, calientito, una de las labores es limpiarlo, quitarle la ceniza de la parte de abajo, porque va pegado y se cose pegado al piso de tabique. También, otra característica, si usted quiere ser un gourmet del pan de baqueta, es que el pan de baqueta tiene que ser tiene que ser horneado con leña de espino o cubata, como le llaman. Hay personas que identifican con qué leña fue cocido. También le da otro sabor muy especial el que ese pan haya sido horneado con pan con leña de pinzán. Por eso, esas son sus características especiales del pan de baqueta, que si las volvemos a enumerar, es que es amasado a mano, está cocinado, está horneado en un horno de barro y piso de tabique, y con leña, ya sea de espino o leña de pinzán, aunque pueden ser otras maderas, lo que es le da la característica al sabor especial que usted recibe en sus manos, en su paladar. Si usted ya le dan otro pan de baqueta que está horneado en un horno industrial de gas o que está hecho amasado con algún otro material, también le da un sabor distinto. Y también hay otro ingrediente especial, que la levadura que se utiliza es la que se llama, o que todos conocen en la Tierra Caliente y en el pueblo de Tlapehuala, como criolla. No es levadura artificial o comprada en tienda. Esas son las características especiales del pan de baqueta, que se distribuye en toda la Tierra Caliente y que tiene ya mercado nacional e internacional. Los paisanos en Estados Unidos lo consumen, es parte del mercado de la nostalgia que existe y ya se distribuye a muchas partes del país y muchas partes del extranjero, de los Estados Unidos particularmente. Entonces, pues aquí quedan, si todavía está tiempo, muy probablemente si usted se encuentra aquí en Ciudad Altamirano o en otra parte donde me estén viendo, en su mercado, de su lugar de origen, en su lugar donde usted se encuentre, es muy probable que ya estén los chiquihuites con pan caliente recién horneado de Tlapehuala. Muchas gracias por su atención.